¿dónde estás, Lisa? No te veo. No, acá en el sofá. Sí. Wow. ¿Acá vamos a vivir, Galita? Bueno, esto sí que es desierto, ¿eh? Esto sí que es desierto. Esto es desierto. Mi casa está atrás del cerro. Mamá mía. Mi casa está atrás del cerro. La mía está al lado. Ay, vete, tráela. No, no, va. Mira. Claro. Todo lleno de olivos, Pili. Una gafa. Esta es la casa de Ben Gurión. Una casa sencilla, humilde. Pero da de poco para acá. No, que se me fue, tú sabes. Los baños, todo. Aquí. Pues mira, qué noche tenía. Un hombre humilde hasta el final, Billy. Mira, mira qué camita. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Aquello es su familia. Sus nietos serán aquellos. No sé. Mira la cocina. Voy, cariño. Esta es la cocina. O el lavadero. ¿Te acuerdas de mi carrera? Me quería ir a los blender. Sí, que son. Sí, es de mi traje de cera en la toa. Mira la cocina. Mira cómo. No hay tiempo. Por favor, ya. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo, por favor. Oye, acá no tenías habitación, ¿no? Los casados que se quejan del hotel que están en la misma habitación. Acá dormía el esposo. Y ya dormía el esposo. Los libros, quiero ver los libros. Mira, los libros, mira, yo estoy con la cabeza tapada con los guantes. Los libros, los libros. Sí, sí, mira, mira, mira. Esta es la biblioteca de Ben Gurión. Radio. Ah, es radio. ¿Qué son radio? Bueno, estamos en Berseba y vamos a ver el pozo de Abraham. Berseba es una ciudad que está en el Neguet y tiene como 300.000 habitantes aproximadamente. Puede ser que me equivoque y que tenga más. Es una gran ciudad. Vale, ahora yo me pongo aquí. Está grabando, está grabando. Esta es nuestra tierra. Aleluya.
vamos al Muro de los Lamentos y hay una tremenda circulación. Como veis, vamos con una cantidad de hermanos grande aquí y la verdad que es precioso ir a orar al Muro de los Lamentos. Gloria al Señor. Muy rico. Sí. Debe entrar yo en un caballo blanco. Y ahí era muy famoso, ¿no? Sí. Qué tremendo, ¿no? La gente lo va a celebrar. Se me ha olvidado. Parece que ahora hay bastante gente en el muro. Sí, muchísimo. Vayamos. Agarrarle a la mamita. Ya, pero es que la armadita no puede. ¿Qué aquí ha venido? La, ya, pero no, Fran. Sí, hay que tener amor. Sí, ya, pero. Protica. Ya. Es una ilusión. Digo yo, sí. Pero no quiere pasar igual. No, de verdad. No, vengo de día. Vengo de día. Yo no puedo. Vengo de día. A verlo. El papi chulo, sí. Todos van a adorar al Muro de los Lamentos, porque es la fiesta de Sukkot. Van a agradecer al Señor por las cosas que Dios hizo con ellos. Estamos en la Muro de Lamentos, pero en la otra parte. Fijaros bien lo que he construido, que del templo que no pudo tirar Tito. Sí, no, eso es. Estamos en el mar de Galilea, de nuevo. Ahí está, por donde caminó Jesús. Por las aguas. La segunda vez que estamos en este barco, es el mismo. Un poco de su testimonio. Yo creo que es el mejor de todos los barcos aquí, sin duda es el mejor que han tomado ustedes, que está reservado con antelación. Voy a introducirles un poco a lo que ven alrededor.
luego el pastor Montoya va a venir a compartir algo y luego el tiempo va a ser de alabanza y de disfrutar de donde están. Yo les recomiendo que hagan algunas fotos ahora mientras explico y luego simplemente que se dejen llevar y que disfruten. Es de los lugares más emocionantes normalmente para todos los grupos que traemos y más de 50 veces se habla del Nuevo Testamento.